Ella quería vestirse de gitana y de gitana. La vamos a vestir. Eso no sale. Ponle un poquito de la, hombre. Que a ella se le metió en el coño que quería la más grande y la mejor. Déjame a mí, por favor. Coge a mi tía. Su madre, pues, dejó por escrito ciertas condiciones. Tengo un mes para casarme, para quedarme embarazada. Está claro que tú lo que necesitas es un 3B, ¿no? Buena cara, buen apoyo y buena carrera o cartera, como todas, claro. ¿Tú no estabas en el ejército? En el ejército yo. ¿O habías dicho que habías recibido la llamada? ¿Cómo voy a saber yo que el cura... Llame, por favor, María, que estoy preocupado. Y qué gracioso, ¿no, Pili? Que tú tengas una gallina de mascota, ¿no? ¿De dónde te crees tú que viene el bicho? Soy Rosy de la Vega. Y este es mi compañero. Descansa en paz. ¿Esto es una broma? Desarrolladores de espectáculos post-mortis. ¿Cómo? Cantantes, ¿eh? Claro. Cantantes de velatorio. Cantantes de velatorio. Sí, que tocamos, que... Pues iba a preparar un potaje de lentejas. ¡Por la gloria de mi madre! ¡Se acabó! ¡Gracias!